movilización permanente. Los jóvenes seguiremos a pie de calle, en actitud ejemplar, defendiendo lo que nos pertenece. Por eso pedimos a todas las instituciones con poder suficiente que no nos abandonen, que levanten el teléfono y detengan el golpe. Esa era Julia Calvet, de Sacabat, una de las oradoras de la manifestación de ayer en Cibeles. Julia Calvet dirige esa heroica organización que en Cataluña, en las universidades catalanas, absolutamente tomadas por el separatismo, lidera la rebelión de los constitucionalistas en medio de un clima de violencia generalizada, de boicot constante y de acoso indisimulado. Ayer tomaba la palabra en Madrid, en la manifestación de Cibeles. Otra representante de Sacabat también intervino en la enorme manifestación de Colón del 29 de octubre. Y son voces a las que debemos hacer caso, porque vienen del lugar donde en estos momentos es más difícil defender a España, que es Cataluña. Estamos en un golpe de Estado y hay muchísima gente que lleva resistiendo muchísimo tiempo y que ahora, por supuesto, no se va a dar por vencido. Estoy seguro de que todos los que están viendo esto pertenecen a esa categoría. No vamos a dejar que Sánchez lleve el golpe a su culminación. Hoy es domingo 19 de noviembre. Esto es Con España a Vueltas en Distrito TV. Bienvenidos y empezamos. Hoy tenemos tertulia de los Marios. Don Mario Noya, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario Garcés, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. Bueno, el placer es mío de tenerles a ustedes aquí dispuestos a debatir de forma siempre civilizada. Estamos ante un golpe de Estado y hemos tenido esta semana la investidura de Pedro Sánchez, que al final ha confirmado los peores pronósticos. Todos teníamos la esperanza de que saliera el PSOE bueno a decir a última hora, pues no votamos a Sánchez porque pacta con toda la escoria del arco parlamentario. Pues no, resulta que no había ese PSOE bueno. Todos los diputados del Partido Socialista han votado unánimemente a quien fue investido con el apoyo de Bildu, de RC, de Junts, del BNG y de Sumar y de Podemos. Vamos, en fin, lo mejor de cada casa. Y el pueblo pues está reaccionando y los políticos de la oposición están reaccionando. Esta semana se producía pues un hecho propagandístico que hay que reconocer que está muy bien. La entrevista de Tucker Carlson, uno de los periodistas conservadores más influyentes de Estados Unidos, a Santi Abascal. Santi Abascal le paseó por las manifestaciones de Ferraz y luego pues le concedió una entrevista. Y en esa entrevista creo que Abascal hace un diagnóstico bastante certero de la situación. Vamos a escucharlo. El problema es que el golpe de Estado del año 2017, cometido por el separatismo y paralizado por la sociedad española, por la actuación del rey y de los tribunales, ahora ese golpe se ha trasladado al Palacio de la Moncloa y cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, que está dispuesto a cualquier cosa para mantener en el poder. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún principio, no cree absolutamente en nadie, ni en nada, es capaz de vender incluso a su madre. Pues efectivamente, yo creo que si algo tiene de bueno esta situación es que ya ha quedado claro que el golpe nunca estuvo en Cataluña, el golpe nunca estuvo en el País Vasco, el golpe estuvo siempre en la Moncloa, y lo que pasa es que ahora ya se han caído todas las caretas, ¿no? Usted escribió un libro hace unos años que se llamaba Golpe de Régimen, y a propósito, a cuenta de otra fecha negra, ¿no?, en la historia de España.
de donde vienen todos los episodios negros que se han sucedido en el siglo XXI, en España, el 11 de marzo de 2004. Y lo esperanzador es que esta vez parece que hay instituciones de poder que se están oponiendo, o hay elementos, ¿no?, de la judicatura. Bueno, ha habido una reacción de colectivos, por decirlo así, muy significados, muy influyentes, que se han manifestado. No sé, mucha gente yo creo que no esperaba la reacción de Jueces para la Democracia, de la Unión Progresista de Fiscales, etcétera, ¿no? Entonces veremos a ver, porque efectivamente estamos en una situación muy grave, se está decidiendo dar paso a un nuevo régimen que se funde en el sometimiento de la España de derechas, con el propósito explícito, lo están explicitando cada vez más, de que no vuelva a gobernar la derecha, que es lo que pasó en la Segunda República. En fin, es el vicio de origen de la izquierda, incluso de la más ilustrada. Azaña estaba en eso. Azaña decía, la república es para los republicanos, que se olviden de... Y cuando en el 34 ganan las derechas, no republicanas, sino posibilistas y tal, perpetran un golpe de Estado, ¿no? Entonces están en la misma, con el agravante de que tienen a golpistas en ejercicio decidiendo, ¿no?, el gobierno, y además dejando claro que o se independizan o van a establecer una relación de sometimiento y de enfeudamiento de España a sus, no sus comunidades, a sus intereses o a su manera de ver sus comunidades. Es verdaderamente, estamos yo creo que es el momento más difícil que ha vivido España, la España posterior al 78. Hay una mutación de lo que era el proceso catalán al proceso español. Se ha producido una elevación, ¿no? Mientras el proceso para muchos era una situación incluso contingente históricamente, que afectaba solamente a una parte del territorio, que era Cataluña, ahora ya definitivamente con Pedro Sánchez se ha convertido en el proceso. Es decir, eso es muy importante verlo, hay una extrapolación del problema. Y Pedro Sánchez, más allá de las definiciones que queremos dar, que es un golpe de Estado, evidentemente es un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado de un autócrata representativo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. Pues esto es una autocracia, pero una autocracia que emana de las urnas. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente hay un movimiento asociativo que se ha entregado directamente contra esta causa, contra la causa de la destrucción de nuestro país, donde se han sumado fuerzas y evidentemente grupos que incluso son de izquierda, con lo cual demuestra que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la ética política, se ha dado un paso adelante, ¿no? Pero a un autócrata representativo se le ganan las urnas. Y yo siempre vuelvo al 23J, porque él sabía que en una política de bloques, que una parte de la derecha política no supo entender, que estamos en un momento de bloques, y que para acabar con el otro bloque, que es el que ha construido la murocracia, una nueva política basada en el muro, y en un eje donde nos distinguimos lo que es la derecha liberal y lo que es la izquierda y el populismo, más los grupúsculos, solamente se puede derribar la autocracia a través de las elecciones. Eso era fundamental, por eso fue tan grave no tener el resultado necesario, porque sabíamos que si tenía una segunda posibilidad de gobernar, haría cualquier cosa. Pedro Sánchez está al frente del frente. Es un frentista al frente de su frente, al frente de su bloque. Y en su bloque, cuando hay unas elecciones, él suma ya 40, porque suma todos los minifundios. Mientras que la derecha se suma o no se suma, en función de las circunstancias y en función de los complejos, dependiendo. Pero solamente sumamos dos, y encima nos escondemos algunos a la hora de sumar. Esa es la realidad. Por lo tanto, si yo quiero acabar con un autócrata representativo, lo tengo que derribar derribando el bloque, porque el Partido Socialista no existe. O sea, no se puede intentar pactar con un Partido Socialista para acabar con la teoría de los bloques cuando Sánchez, precisamente, es un frentista. Él, y con esto acabo, Pedro Sánchez tenía... Es un frentista que depende del mantenimiento del frente para seguir. Totalmente, pero hay que entender que ese es el juego político. Y eso había que entenderlo el 23J. Porque para derribar ese bloque,
era necesario conformar un bloque sin complejos. Pues no, no será porque no avisamos. No, yo también lo avisé y todos hemos sufrido las consecuencias de haberlo dicho en diferentes ámbitos y en diferentes medios, ¿no? Para Pedro Sánchez había dos hitos esenciales. Uno, el 23J, si sumaba uno más, si tenía 176 en el sumatorio de todos, para él la democracia es plebiscitaria y autocrática. Es decir, basta con uno más. Con eso construye un muro, que es la destrucción. O sea, ese concepto de la mayoría de uno más es un concepto destructivo, cuidado. Y dos, sabía que tenía que llegar a la investidura. ¿Por qué? Pues eso también lo tiene que saber la gente para que luego no venga ni la decepción ni la frustración. La única persona que puede convocar elecciones ahora, en los próximos 4 años, se llama Pedro Sánchez. Por eso tenía que llegar a la investidura, por eso era su momento fundamental, salvo que haya una moción de censura. Y ahí es donde viene la conjunción de intereses. Si hay una moción de censura, ¿quién va a apoyar al candidato Alberto Núñez Feijóo? Pues precisamente esa pregunta es muy buena, porque una de las cosas que se están diciendo es que el PNV está muerto, ¿no? Porque el PNV se lo va a comer Bildu, etcétera, etcétera. Pues sí, muy posiblemente se lo va a comer Bildu, porque el PNV se ha convertido en un sindicato de intereses meramente personales de quienes lo dirigen. Ahora bien, desde el punto de vista numérico, el PNV tiene la llave de cualquier moción de censura. Por supuesto, hay dos posibles cortocircuitos, que lo entienda todo el mundo, uno en Cataluña y otro en el País Vasco. En Cataluña por la fricción política por espacio de Junts y Esquerra. Y en el País Vasco, PNV y Bildu. Yo, dentro de la, no maldad, sino la, no la malicia, la maldad absoluta de Pedro Sánchez, que es un hombre que no tiene escrúpulos morales, yo estoy absolutamente convencido que ya ha negociado el reparto de poder territorial entre Bildu, Navarra y PNV, País Vasco. Yo estoy convencido que ya ha habido reparto de cartas. Y si no, jugará. No veo al PNV apoyando una moción de censura, aunque estuviera muerto políticamente, que diera el poder al candidato Núñez Feijóo con el apoyo de Vox. No lo veo, porque sería el doble hundimiento del PNV. No lo veo. Es que, en el fondo, en el sistema de indicaciones y contraindicaciones de este juego complejo... Yo tampoco le veo apoyando la moción de censura, pero sí le veo esgrimiendo esa amenaza para evitar ser fagocitado por Bildu. Totalmente. La amenaza la van constantemente a esgrimir, como se va a esgrimir las amenazas de ruptura desde Cataluña por parte de los dos partidos políticos. Mientras se producirá, sorprendentemente, un crecimiento en estimación electoral del Partido Socialista de Cataluña. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días. Cuidado, que la jugada no es tan mala para él, desde el punto de vista de la teoría de los juegos. Desde el punto de vista de la moralidad, evidentemente, es el mayor inmoral que ha dado esta patria, ¿no? Hablando de moralidad, pues lo más terrible de todo es que lo que Sánchez pretende hacer, y recalco el pretende, porque Sánchez, de momento, no ha hecho nada de lo que acaba de pactar con Puigdemont, ni con RC, ni con PNV, ni con Bildu, que no sabemos lo que es. De momento no ha hecho nada. Ha extendido una serie de cheques y ahora sus socios se lo van a pasar al cobro. Y uno de esos cheques de pago inmediato, ya sabemos cuál es, la ley de amnistía, que equivale a una destrucción total del Estado de Derecho. Esto comentaba precisamente Abascal, las consecuencias de esa ley de amnistía. Exactamente de eso le hemos acusado. Le hemos dicho que el mensaje que lanza a todos los españoles es que la ley ya no obliga a nadie. Porque si la ley no obliga a sus socios y a sus cómplices de investidura, ¿por qué nos tiene que obligar a los demás? ¿Por qué nos dicen que tenemos que convocar manifestaciones con todos los papeles? ¿Por qué hay que cumplir con los trámites administrativos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar impuestos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar las multas? ¿Por qué los españoles tienen que aceptar las condenas de los tribunales si los cómplices de la investidura de Sánchez van a ser indultados? Si los delitos gravísimos cometidos por políticos durante un periodo de 5 años... van a ser completamente indultados, van a decir que no hubo delito, que no hicieron nada mal. Yo creo que no puede ocurrir nada más grave. Es un mensaje peligrosísimo a la sociedad y pone en riesgo la convivencia entre los españoles, porque ¿por qué vamos a aceptar la legitimidad de las instituciones gobernadas por la izquierda si la izquierda no respeta las leyes? Pues esa es la cuestión. En el fondo, a partir de ahora, todo vale. Dicen, oiga, es que están ustedes
pues haciendo no sé qué, me dice, bueno, pues ya me indultarán, ¿no?, en su momento. Si han indultado a quienes han incendiado Cataluña, han incendiado España, han dado un golpe de Estado, han robado dinero a expuertas, eso siempre, pues entonces a partir de ahora, ¿con qué cara me permite, me pide usted a mí que yo cumpla la ley? No, pero es que además hay que trasladar el mensaje al gobierno y a la sociedad de que se ha roto la baraja. Y esto otro, es decir, ceñirte a la legalidad cuando la legalidad está siendo asaltada desde el poder es atarte las manos a la espalda. Frente además al que ha demostrado que es cometido el delito más grave que se puede perpetrar en una democracia, que es perpetrar un golpe de Estado y lo estás amnistiando, que no es perdonar, que es legitimar lo que hicieron y decir que tenían razón y que de hecho el que no la tenías eras tú, que pelillos a la mar y que vayamos a una nueva era, ¿no? Entonces tienes que hacer ver, eso que ha dicho Abascal es así de cierto, oigan, no hay paz, pues no la va a haber. ¿Se saltan ustedes la legalidad? Nosotros también, no nosotros, quiere decir, el resto, es decir, tú tienes que decir, ¿por qué me voy a atar yo? Y encima, para ponerme en tus manos, que ya has declarado tu voluntad de aniquilarme o de ponerme detrás de un muro. Hay que hacerles ver la gravedad de la situación. Por eso es tan necesario lo que se está haciendo con el Partido Socialista, que tanto lamenta el Partido Socialista. Hay que decirles, es que estáis cometiendo una felonía extremadamente grave de la que hay muy mala solución, muy mala vuelta, ¿cómo se vuelve atrás de esto? Esa es otra. Y hay que hacerles ver lo grave de todo esto. Don Luis, decía usted, están amnistiando a sus y perdonando e indultando a sus socios y al PSOE. Y al PSOE. Estamos en manos de los más corruptos de la historia de la democracia española y el Partido Socialista es un partido indeciblemente corrupto. Y los 600 y pico millones del famoso caso de los ERE, con esa portada del Mundo Antológica, ¿no? ¿En qué se han sustanciado? En que no ha entrado en la cárcel, en que no ha entrado en la cárcel ni uno de los capos de esa mafia, de esa mafia profundamente corruptora para el régimen, porque de lo que se trata aquí es de corromper a la sociedad para generar un régimen de prebendario donde unos se dejen alimentar, hay unos empresarios se dejen mangonear y ellos estén arriba, que es Argentina. No sé si habéis visto, no sé si habrá oportunidad de hablar después, en Argentina hoy mismo los punteros del equipo de Massa se veían coches con las bolsas de comida que dan por ir a votar a Massa. Con bolsas de comida en Argentina. Don Luis, en Argentina. En Argentina. Yo tengo una amiga cuyo padre murió. Uy, padre ya murió y era un niño de la guerra y se fue a Argentina siendo muy pequeño. Y él veneraba, adoraba a Argentina porque decía, cuando me bajé del barco. Yo venía de la guerra, Mario, y dice, y se les caían los panes en el puerto y no los recogían, decía, porque iba a una sociedad opulenta y él venía de una España que acababa de salir de una guerra civil. Para él era el paraíso. En Argentina te están comprando el voto por una bolsa, Mario, por una bolsa de comida. Pues en esto están estos. En esto están estos, a lo grande y a lo pequeño y a lo mediano. Bueno, pues hay que decir que no se puede. Pero y hasta que se llegó. Si me permitís una especie de fábula, Pedro Sánchez es un ladrón de guante rojo con espinas en las manos que un día robó un coche que se llama el Tribunal Constitucional. El día que robó el Tribunal Constitucional sabía que tenía el control de constitucionalidad en este país. A partir de ahí, como Ocean Eleven, llamó a 7 ladrones y les dijo vamos al casino. Ese casino eran las elecciones generales del 23J. Si todos sumamos, asaltamos la banca. Y todos sumaron y asaltaron la banca. Pero para poder ratificar ese asalto necesitaba confirmar los intereses y las necesidades de todo ese grupo de ladrones. Y eso era la investidura.
y ahora el casino es suyo. Y es verdad que nosotros, la derecha, esa derecha sociológica que formidablemente se ha lanzado a la calle, que ya no se aguanta, que está harta de un abuso y desde luego de una de las mayores sinrazones éticas que ha vivido la política española, se encuentra ante una situación que no debe llegar nunca a la depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ser momentos difíciles. Ahora hay una gran tensión emocional. Ahora hay muchas movilizaciones en la calle. Sostener la movilización no es fácil. No es fácil. La podremos hacer en los medios de comunicación, intentaremos que las voces ilustradas se mantengan, esperaremos que no haya complejos dialécticos en algunos partidos políticos, intentaremos que la batalla cultural se libre limpia y desde luego también extraordinariamente. Pero lo que no podemos hacer es hurtar la realidad ni la verdad a la gente que nos ve. Y es que hoy por hoy prácticamente no queda ni un solo instrumento jurídico, político, para poder darle la vuelta a esta situación. Lo que nos queda, y lo tenemos que hacer, es señalarle, decirle que es un corrupto intelectual, un corrupto moral, y además enseñar a la comunidad internacional que España se rebela ante esta situación. Yo creo que jugamos con un factor que opera en favor nuestro, que es que Sánchez tiene que pagar los cheques. Y pagar los cheques implica pasar por un proceso que, por ejemplo, en el caso de la ley de amnistía, implica presentar la ley en el Congreso, debatir enmiendas, escuchar cómo se ríen los separatistas desde la tribuna del Congreso de todos los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Cada paso es un desgaste para Sánchez. Y es un argumento para la movilización. Entonces, yo no estoy tan seguro de que la gente se vaya a cansar. Yo creo que Sánchez tiene tanta prisa en pagar los cheques que nos va a facilitar el mantenimiento de la movilización permanente. Pero vamos a ver cómo se ha movilizado la gente en las calles. Vamos a ver un vídeo de esa manifestación de Madrid en la Plaza de Cibeles. Bueno, ahí veíamos la subida por la calle de Alcalá hacia Gran Vía, veíamos el enlace con la Plaza de Colón. Estaba lleno, por supuesto, Cibeles, pero estaba lleno hasta Colón, estaba lleno hasta la Red de San Luis, estaba lleno hasta la Puerta de Alcalá y estaba prácticamente lleno hacia Neptuno. Vamos, había una marea humana impresionante de gente pues que mezclaba dos sentimientos, decepción e indignación, y ambos sentimientos pues son comprensibles. Yo recomiendo a la gente que los sentimientos de desánimo, de decepción, de cansancio, los transformen en ira, en cólera, en indignación, en cabreo, porque tenemos que parar este golpe de Estado. A mí la verdad es que no me sorprendió el resultado de la manifestación. Se esperaba una manifestación masiva y la gente respondió. Yo me encontré con gente que venía de Cádiz, de Santander, de Salamanca, gente de todas partes de España que había venido en autobús o en coche particular, porque tampoco hubo un servicio así de autobuses exprofeso muy elaborado. Sí, era muy interesante. Bueno, yo estuve ahí y estaba en la puerta esta lateral del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Alcalá, que está, no sé si sabéis cuál os digo, está la puerta central que está en la plaza, sí. Y luego hay una puerta lateral. Sí. Estaba ahí, que es cerca de donde estaba el escenario, y no escuché nada de los discursos de la cantidad de gente que había, y además la gente estaba emitiendo sus cánticos porque no había, la megafonía no llegaba ahí, etcétera, no había pantallas gigantes para ver tampoco el escenario, ¿no? En fin. Y lo que usted dice, don Luis, había mucha gente al principio que cantaba Pedro Sánchez hijo de fruta y se dejaron el cesto. Al final iba la cosa, al principio era festiva,
pero acaba transformándose en el grito real, porque claro, hay mucha indignación, efectivamente. Y yo creo que es fundamental, dice don Mario, que tiene el poder y que toca aguantarse. No, es precisamente por eso. Toca hacer ver a la gente la extrema gravedad de la situación, y si nos creemos lo que estamos diciendo, que estamos en un momento absolutamente excepcional donde se ha perpetrado una felonía que va a rendir el Estado ante golpistas que perpetraron un golpe desde el Estado, entonces lo que hay que hacer es generar una tensión social insoportable. Insoportable. Y de nuevo, también hay que decirles, si habéis cometido fechorías de todo tipo, y además bajo el perverso diagnóstico de estos se dejan, va a haber que lanzar el mensaje de que ya no se dejan. La derecha es muy de hacer manifestaciones y luego irse a casa, tomar el vermú y a casa, hasta que se nota emparedada. Y ahí ya va otra cosa. Hay que redoblar la presión y hacer que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo, pero no para que nos arreglen el problema, sino para que nos ayuden a solucionarlo. El problema lo tenemos que solucionar nosotros. Por ejemplo, creo que el Partido Popular ahora está haciendo las cosas bien en la arena internacional, intentando activar a gente que puede hacer cosas, ¿no? Bueno, pues ahí hay que redoblar todos los esfuerzos y hacer que los pronunciamientos de los estamentos que se han pronunciado de manera sorprendente no caigan en saco roto. Lo peor de España es que los mejores momentos de la nación, que han sido las manifestaciones contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco, contra el golpe de 2017 y las que estamos viendo ahora, se acaban disolviendo porque los que las alentaron o los que se beneficiaban de ellos dijeron, no, y ahora toca desescalar. No toca desescalar, no toca desescalar. Hay que decir basta y hay que decir, tenemos que empezar de nuevo. Por eso mucha gente se echa para atrás con esto que hemos dicho antes. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Lo que sí tengo claro es qué es lo que estamos viviendo. Y es un golpe y hay que paralizar a esta gente. Hay que paralizar a esta gente. Hay que decirles, no os creáis que os podéis salir con la vuestra tan fácilmente, ¿no? Estoy de acuerdo en que tenemos que crear un clima irrespirable para que la inmoralidad vuelva a la esquina. Evidentemente. Y esa guerra hay que librarla, en el buen sentido del término, en las calles, en los medios de comunicación. Lo tenemos que hacer de manera constante. ¿Cuál es la cuestión? A mí, cuando me paran por la calle, me paran, o voy en el metro y me paran en el metro un señor, enhorabuena, no sé, estas cosas, Luis del Pino es tan guapo como parece, y bueno, yo le digo que sí, y además, si citas Redes San Luis a un progre, no le digas dónde está Redes San Luis, que no sabe dónde está Redes San Luis, ni siquiera el famoso grupo que se llamaba Redes San Luis de hace muchísimos años, que tenemos alguna edad ya, ¿no? Pero me dicen, con esto que hemos hecho ya está resuelto. Vamos a ver, con esto que hemos hecho hemos conseguido crear conciencia de cuerpo social nacional que se resiste a las injusticias. Con esto hemos conseguido lanzar un grito a la comunidad internacional. Con esto hemos conseguido rebelarnos ante la mayor ignominia política de las últimas décadas, la mayor de los últimos 45 años. Pero Pedro Sánchez es un jugador. Pedro Sánchez el día de la investidura estaba feliz. Tampoco nos engañemos. Porque una persona sin escrúpulos le gusta ir a un campo contrario, y me parece bien, a recibir los gritos de 90.000 personas llamándolo hijo de puta. Que por cierto, ya lo decía Sancho Panza y el Quijote en Cervantes. Cervantes lo escribía cuando escribió el Quijote, ¿no? Pues que lo dijo de puta me parece muy curioso, cuando además en España hay hijos de putas literales, hijos de putas emocionales, y no pasa absolutamente nada. Por cierto, y en Colombia hay hijeputas, es decir, hay una clasificación maravillosa. Y por cierto, una parte de la izquierda también canta canciones dedicadas a los hijos de puta. Lo digo porque no pasa absolutamente nada, porque tiene un sentido figurado, y aquí no hay que inventarse ninguna expresión de ningún tipo. Lo único que quiero decir es,
que claro que hay que mantener la tensión, que claro que hay que convencer, que claro que hay que seguir expresando y desarrollando este sentimiento de ira razonable, de ira contenida y a la vez a veces un poco descontrolada, que no viene mal de vez en cuando, dentro de los límites evidentemente de lo que es la razón de ser del Estado. Pero que cuando veo a esa señora mayor de 70 años que me para llorando, me han parado llorando, ¿y ahora qué hacemos, Garcés? ¿Ahora qué hacemos, Mario? Esto ya está resuelto, porque con esto que ha visto, que éramos 150.000, va a parar. Él no va a parar voluntariamente. No. Nos esperan largos meses de resistencia. Por eso. Pero hasta crear ese clima irrespirable que haga... que tenga que dejar el gobierno. Por eso hay que decirle a la además gente... de las elecciones, existe una figura en democracia que se llama dimisión. Sí. Tenemos que conseguir que Pedro Sánchez dimita. Como digo también, conociendo a la izquierda y conociendo a Pedro Sánchez, que lo conozco bastante desde hace bastantes años, que él va a alimentar la bicha antifascista. O sea, él va a reactivarse frente a la acción, reacción sociológica. Él está esperando. Él es un jugador, ¿eh? Pues ahora vamos a hablar de eso, pero antes, pues un consejo publicitario. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmacia mundonatural.es. Una breve pausa publicitaria y nos vamos a seguir hablando de movilizaciones. Llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo. Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Será el 17º día de protesta en Ferraz. Llevan 16 días seguidos. Yo creo que Sánchez no se esperaba esa constancia en la protesta. Y bueno, pues la verdad es que las manifestaciones en Ferraz están dejando todo tipo de imágenes. Vamos a ver alguna. Eso era de ayer mismo, día 16º de las protestas en Ferraz. Y la verdad es que a lo largo de todo este tiempo pues ha habido momentos francamente gloriosos, como por ejemplo el desfile de muñecas hinchables que llevaron hace unos días a las concentraciones de Ferraz, mientras la gente coreaba: no es una sede, es un puticlub. Bueno, a mí la verdad es que me parece que mezclar el humor con las protestas pues no está de más. Es más, es muy recomendable. Ayer, no sé si se han fijado ustedes en el vídeo que hemos puesto, la gente llevaba carteles con la cara de Miguel Ángel Blanco. Y hoy han salido muy ofendidos algunos socialistas a decir que qué es eso de usar la imagen de Miguel Ángel Blanco. Es decir, socialista es ese señor al que parece que le molesta que le recuerden la cara de Miguel Ángel Blanco, pero no tiene ningún problema en pactar con los asesinos de Miguel Ángel Blanco para que hagan presidente a Pedro Sánchez. La verdad es que la degradación moral de esta gente y la cara dura es estratosférica. Don Mario, mi tocayo, ha dicho que va a explotar la carta del antifascismo. Solo le funciona cuando lo de enfrente tiene complejos o tiene miedo. Solo le funciona en ese momento. Cuando te empieza a importar cero, se le cae el castillo abajo. El PP cometió el tremendo error de comprar el mensaje de la izquierda respecto a Vox. ¿Cuándo empezó a acabarse su tumba Pablo Casado? En el lado emocional, en la famosa moción de censura, cuando empezó a utilizar argumentario. Decía, no puede ser que el Partido Popular esté diciendo esto. El líder del Partido Popular estaba diciendo cosas rarísimas sobre el franquismo, sobre el monolingüismo. Estaba diciendo cosas extrañísimas. Aquí, en Ferraz, en las manifestaciones, etc., vas a encontrarte a gente de todo tipo, y gente que te va a caer bien, gente que te va a caer muy mal, etc. ¿Y qué? No importa. Hay que ir hacia adelante con todo. Hay infiltrados. Hay basura. Basura nazi. Se les gana por abrumación.
por copamiento del movimiento, ¿de acuerdo? En Ucrania, en la revolución del Maidán, en Rumanía, no se echaban para atrás porque hubiera un carnicero entre 100.000 tipos que estaban pidiendo justicia para sus países o que estaban en una revolución nacional. Siempre va a pasar. Yo recuerdo hace muchos años organicé una manifestación contra la dictadura castrista y en la Puerta del Sol, creo que fue en el año 2003, 2004, y fue gente como Sabater, gente de izquierdas. Y no sé si hubo algún grito, y Sabater decía, si yo sé de qué va esto, no te preocupes. Bueno, pues hay que ir con ese es el espíritu, esa es la idea. No hay que echarse para atrás, hay que ir con todo hacia adelante y hay que saber qué es lo importante, qué es lo accesorio, quién provoca, quién no, y qué se está pidiendo y quién no. Es decir, ahí no va a avanzar nadie una agenda política en Ferraz, eso está claro. Y luego hay otra cosa que me gustaría decir, porque es la otra cuestión que está generando polémica, que es la actuación de las fuerzas de seguridad. Un momento, de eso ahora hablaremos, pero antes, don Mario. En primer lugar, por favor, volved a sacar las muñecas hinchables. Frente a algunas voces de mi partido, por favor, volved a sacar las muñecas hinchables. El humor es fundamental. En momentos donde la tensión se tiene que mantener recurrentemente, y por cierto, el humor, que es un síntoma de inteligencia, suele ser atributo de la derecha. El primer gran utilizador de una muñeca hinchable fue García Berlanga en tamaño natural. Y porque no tengo tiempo suficiente para contar cómo él vivió antes con su muñeca para poder probar lo que luego fue. ¿Cómo que no tiene tiempo suficiente? Cuéntenos. Bueno, pues vamos a ver. Lo voy a contar porque esto me lo contó Torres Dulce una vez, que era sobrino político. Eduardo era sobrino político de García Berlanga. Y antes de grabar la famosa película Tamaño Natural, que como todos sabemos es una persona que vive con una muñeca en París, era Michel Piccoli, el magnífico Michel Piccoli. Tuvo que cuadrar. Decidió García Berlanga hacerlo antes. Y estuvo varios días yendo. Entonces él entraba en la puerta y llamaba a su sobrino y Eduardo le decía a su tío, ¿qué tal, tío? Muy bien, todo muy bien. Llego, oye, yo le hablo, no me contesta, todo muy bien. Nos sentamos, vemos la televisión, todo fenomenal. Y un buen día le llamó García Berlanga a su sobrino, a Eduardo, y le dijo, hasta aquí he llegado, yo no aguanto más. Dice, ¿pero qué ha pasado? He abierto la puerta, la he vuelto a ver sentada, no me ha vuelto a decir nada, ya no lo aguanto más. Y así se acabó la relación de García Berlanga con esas muñecas hinchables que han herido, por lo visto, la sensibilidad de alguna parte de mi partido. Por cierto, quiero recordar que en el 8M, nuevas generaciones del Partido Popular, inteligentemente, sacaron una pancarta donde había una figura de una prostituta tendida con luces de neón. Por lo tanto, a ver si tenemos una doble moral entre las manifestaciones y las concentraciones en Ferraz y lo que llevamos en las pancartas el 8M. O alguien no se ha enterado. Por lo tanto, adelante con las muñecas hinchables. Dos, yo estoy muy orgulloso porque uno de mis hijos está yendo todas las noches. Por lo tanto, lo único que le pido es que, por favor, que no le peguen. Yo ya pido a la policía, por favor, que no le hagáis nada. Pero me parece, estoy muy orgulloso porque eso demuestra que hay una juventud. Mi hijo tiene 25 años, una juventud que razonablemente se ha rebelado cívicamente contra lo que considera que es un verdadero ultraje moral. Entonces, yo lo único que pido a la policía es que actúe con proporcionalidad y sometida a la legalidad. De la misma manera que pido que a los que van actúen también con cierto respeto a lo que es en sentido estricto una concentración. Eso, por supuesto, es decir, la policía, pues hombre, le toca hacer una labor y hay que respetar a la policía. Si algo, por algo nos caracterizamos es precisamente porque respetamos el orden y la legalidad. Por tanto, pues no entrar en provocaciones, no dejar que los infiltrados manejen a la masa, no dejar que tres frikis descerebrados desvirtúen lo que están siendo concentraciones eminentemente pacíficas, pero también denunciar algunos excesos policiales que a mí me parecen completamente inadmisibles. Por ejemplo, vamos a ver un vídeo que a mí me ha impactado particularmente. Vamos a verlo. Thank you.
¿En serio hace falta eso? A un señor que está parado con una bandera española, no está ejerciendo en ese momento ningún tipo de violencia. Yo no sé si ese señor antes habría hecho algo o no, pero desde luego en ese momento está en actitud pacífica. ¿De verdad hace falta darle con un taser, como se ve en el vídeo? ¿De verdad hace falta echarse dos policías sobre él una vez que se ha desmayado por el taser? No, perdonen, pero no. Entonces, a los manifestantes, respeto a la policía, todo. A la policía. Es inadmisible cierto tipo de comportamientos. O sea, se está usando con españoles que están defendiendo la Constitución un exceso de violencia que no vemos, por ejemplo, en los asaltos a la valla de Melilla. ¿Qué quiere usted que le diga? El despliegue policial que hay para proteger una sede del PSOE, porque resulta que la gente se está manifestando en las sedes del PSOE de toda España. Y oiga, no hay ningún problema. Hay un problema en la de Ferraz, que parece que el gobierno se ha empeñado en convertirlo en el Álamo. Bueno, pues empéñense en convertirlo en lo que quieran, pero yo pediría a los policías mesura. A los manifestantes respeto, por supuesto, siempre a la policía, pero a la policía, vale que se admitan órdenes políticas, pero otra cosa es que uno ponga entusiasmo en aplicarlas. Mire, Luis. Vamos a ver. Que es que aquí toca decir muchas cosas. La derecha es muy imbécil en este país con ciertas instituciones, porque precisamente como valora la ley, el orden, las tradiciones, la continuidad histórica, tiene un respeto reverencial con instituciones como la monarquía, como las fuerzas de seguridad. Y así nos ha ido en algunas ocasiones. Ha habido monarcas que casi se ufanaban en maltratar a los gobiernos del PP y ver que les iba mucho mejor con el Partido Socialista. ¿Por qué te tengo que aguantar esto? ¿Yo? Estos son como los padres que tienen un hijo mimado y uno responsable. Y al responsable le martirizan y al mimado le dejan hacer cualquier cosa. Y acaba saliendo un psicópata, el mimado. Y le estáis haciendo daño. Le estáis queriendo proteger y le estáis haciendo daño. Esa derecha hace daño a ciertas instituciones cuando es acrítica. ¿Usted quiere a España, don Luis? ¿Y qué va a decir? ¿Que el gobierno es el mejor? Porque como es el gobierno de España... Usted es especialmente exigente con España, ¿no? Con las fuerzas de seguridad hay que hacer exactamente lo mismo. Oye, como yo os valoro, como yo os concedo esa primacía porque sois las fuerzas de seguridad de mi nación, os tengo aquí y la exigencia va a ser aquí también. Mucha gente dice, es Marlaska. No, el que pega porrazos no es Marlaska. Nunca es Marlaska. Nunca es Marlaska. Marlaska, ni Pedro Sánchez, ni el copón de bullas. Nunca es. Es un tipo con la porra en la mano. Y hay que ver, hay que hacerle ver, oye, tienes una porra en la mano. Empléala, no a discreción, sino con fundamento, etc. Uno, por aquí, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Dos, golpe de Estado de 2017. Los golpistas catalanes lo primero que hicieron fue reventar las instituciones autonómicas. Lo primero que hicieron fue reventar el Parlamento catalán. ¿Os acordáis? Las normas que desactivaron fueron las propias del Parlamento catalán, etc. Los Mossos hicieron un papelón infame en esos días negros porque estaban contribuyendo a un golpe de Estado. ¿Bien? ¿Cuál era la actitud de los Mossos? No tocaron un pelo a nadie, sino todo lo contrario. No tocaron un pelo a nadie. Señores miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué quiere la gente de Ferraz? ¿Qué está pidiendo? ¿Instaurar una dictadura aquí? ¿Qué están pidiendo? No están pidiendo nada extraordinario. Están pidiendo que se ponga freno a un felón. ¿No? Esto se tiene que incluir en el cálculo. ¿Qué tienes enfrente? ¿Al enemigo? No, no es el enemigo. ¿Que hay nazis dentro y que hay tipos que están perturbando el orden? Aplica las medidas correctivas oportunas. ¿Que hay alguien que va a poner en riesgo en una situación que yo lo he dicho varias veces? Ferraz es una ratonera, el día que pase algo ahí va a ser peligroso porque es una zona, urbanísticamente hablando, que tiene difícil salida y va a ser, puede ser problemático. ¿Vale? Cuando tú veas que alguien está poniendo en riesgo
la seguridad de miles de personas, actúa con contundencia. Solo, única y exclusivamente en esos momentos. Pero tú no puedes ejercer violencia arbitraria, punto uno. Punto dos, tienes que tener en cuenta muy claro qué es lo que hay. Y punto tres, que no, que Marlaska no ha dicho métele un taserazo a un tipo que está con una bandera desplegada. Porque no ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Que hemos tenido en Madrid ocupada la Puerta del Sol, la Puerta del Sol, durante un mes, y no entró jamás un policía ahí dentro. No pasó absolutamente nada. He visto un futuro, un posterior vicepresidente del gobierno manifestarse emocionado porque gente que rodeó el Congreso pegaba palizas a miembros de los antidisturbios. Y aquí no ha habido, ni nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Luego hay otra cosa que es verdaderamente preocupante. Esas infiltraciones donde se ve a infiltrados intentando provocar disturbios, con estética neonazi, y aquí nadie está dando una sola explicación. Eso recordemos que es un delito. La policía, los servicios de información no pueden infiltrar gente para inducir a otros a cometer delitos con el fin de poder proceder contra esos otros. Y estamos viendo, y hay algunos vídeos corriendo por las redes, donde se ve a un infiltrado de extrema derecha, o sea, a uno de los servicios de información con estética de extrema derecha, pues agitando a la gente, y luego más adelante se le ve a ese mismo deteniendo a un manifestante. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Y luego lo que usted dice, que es, y ya es casualidad de que no haya banderas nazis en ningún otro sitio de España, no haya cantos, no se cante el caransol en ningún otro sitio. Todo lo que sucede a partir de cierta hora, cuando conectan ciertas televisiones. Venga, por el amor de Dios. O sea, lo que no podemos, es que luego a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos viva las fuerzas de seguridad, y luego vemos qué pasó en el 11M, qué pasó en los grandes acontecimientos más sórdidos de la historia de España, y siempre hay cloacas del Estado. Y aquí nos vamos a hacer los sorprendidos, y esas cloacas se han limpiado. ¿No va a haber cloacas ahora, en un momento tan decisivo para España, donde los malos están pegando un golpe y donde la sociedad se está intentando resistir? ¿Las cloacas qué ha pasado? ¿Que son ahora agua del Bezoya, agua de Bezoya, o qué son? Mira, fíjate, Mario, parte de la sociedad española puede estar viviendo el síndrome de Bárbara Rey. Lo estabas comentando, y yo digo, esto es el síndrome de Bárbara Rey. Amó a quien amó, se volcó con un partido de centro-derecha, y la dejaron tirada en un momento determinado por los problemas que podía plantear. Pues parte de la sociedad española somos así. Hemos amado al rey, hemos amado la ley y el orden, hemos amado a la policía, ya nos encontramos que la policía puede actuar incorrectamente contra nosotros. Yo me acuerdo cuando comenzó la campaña Pablo Casado, yo estaba ahí, era uno de sus referentes, y el primer viaje que hicimos fue ir a Barcelona, primero al País Vasco. Yo no pude acompañar al País Vasco, pero la acompañé a Barcelona. Y compramos una bandera de España en una tienda de chinos, por cierto, porque aquello se improvisaba muy rápido. La verdad es que las primarias eran una cosa rápida de 15 días, 21 días, y fuimos a entregarlo a la Policía Nacional en Vía Layetana, en señal de homenaje por aquellas imágenes infames que vimos todos los españoles de bien que se estaban produciendo en Cataluña. En aquel momento, Vía Layetana, la Policía Nacional, la sede de la Policía Nacional en Vía Layetana, en Barcelona, era de alguna manera el puente que unía a los demócratas y que representaba la legalidad constitucional. Era el último bastión. Y ese bastión resistía con personas que eran verdaderas manadas que intentaban, se hubieran podido matar a los policías en el Borne, en la zona, en el ensanche de Cataluña o en las Ramblas de Barcelona. Esa era la realidad, ¿no? A lo largo de la legislatura en la que yo fui, en las dos legislaturas que yo he sido diputado, el Partido Socialista y sus socios han desarmado jurídica y operativamente a la Policía Nacional, hasta dejarla inerme. No tienen capacidad de actuación ante determinadas situaciones. Yo pediría a la Policía Nacional, a cada gente, a su conciencia. Muchos son votantes de Vox,
Muchos son votantes del Partido Popular, la inmensa mayoría. Lo digo porque hablo con ellos y no me engañan. Les pediría que desde su conciencia individual reflexionen. No les digo que se rebelen contra la jerarquía, evidentemente no lo puedo decir. Yo como funcionario, como inspector de Hacienda o como interventor del Estado, yo para mí la jerarquía es lo máximo. Pero sí que reflexionen sobre qué hace un joven con una bandera española delante de ellos. Esa bandera exhibe lo que es, lo que nos representa a todos. Nuestra comunión unitaria en torno a un símbolo común que es la bandera española. No hay derecho a que fuera tratado y espero que la Policía Nacional, la Dirección General, incoe el expediente disciplinario correspondiente contra esos agentes de la policía que afortunadamente fueron grabados en una situación absolutamente intolerable. Oye, no solo eso, es que además este hombre no se estaba interponiendo con su bandera para evitar una carga. Es que las imágenes son especialmente perturbadoras precisamente por eso, porque no se ve amenaza por ningún sitio. Y luego se ha visto otro, ha habido otro momento. Lo que yo he visto, cuando vas a Ferraz por Marqués de Urquijo, para el que no es de Madrid, pues Marqués de Urquijo es una calle que va en cuesta abajo hacia Ferraz cuando vienes desde Princesa, etc. Y entonces cuando empieza a haber problemas en Ferraz y la gente sube hacia arriba, se estaban viendo envueltos con que la policía avanzaba hacia ellos. Y yo decía, un momento, la policía está intentando cerrar el paso a gente que está saliendo de una zona que puede generar conflictos. Eso es lo que... O sea, de repente ves aquí dispositivos que no tienen demasiada razón de ser. ¿Habéis visto las intervenciones que ha hecho in situ Ortega Smith, por ejemplo, ¿no? O el periodista Omuloni, etcétera, ¿no? Hay que tener, efectivamente, hay que tener cuidado y hay que extremar la exigencia en momentos así. Ortega Smith, ¿qué le vas a decir a Ortega Smith? Que es contrario a la policía. Y él estaba viendo que había un uso desproporcionado de la fuerza en ese momento, aparte del factor intimidación que supone que haya decenas de furgones policiales en un sitio así. Entre tanto, o mientras tanto, en España estamos en nivel de alerta antiterrorista 5 y ves que evidentemente no hay, evidentemente, no parece que haya una situación de vigilancia activa de lo que puede suceder, hay asaltos fronterizos, etcétera, y estamos en nivel de alerta de terrorista 5 y le acaban de pegar un tiro, exacto. Un político que fue presidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox. Y que no se sabe absolutamente nada de qué ha pasado con los autores de ese disparo. Y ha sido en Madrid, en la misma ciudad que tiene esta abrumadora presencia policial en previsión de incidentes que no se han registrado al final. Es decir, no ha habido intentos de asalto a... O sea, yo quiero recordar así por... Al Partido Popular le empotraron un furgón una vez en la calle Génova. Sí, nos acordamos, ¿verdad? Y hubo concentraciones, no quiero ni recordar la infame concentración de la noche negra del 13 de marzo. Este es un país en el que por exhibir una bandera te apalean y por tomar la casa en Barcelona de un judío te aplauden. Exacto. Esta es la realidad que estamos viviendo en este país. Exacto. Es de una distorsión moral absoluta. Yo intentaba el otro día comparar la famosa... Además me coincidió en Moscú porque volvía de Pekín hace ya muchos años. La famosa foto donde alguien para un tanque. El tanque para. Aquí alguien con una bandera lo apalean. Claro. De verdad pido a la Policía Nacional reflexión sobre esas imágenes y a la Dirección General que incoe el expediente disciplinario a esos policías, sin más. Bueno, otro vídeo de la manifestación de Madrid como preludio a otro que les voy a mostrar después. Thank you.
La verdad es que impresiona, pues, escuchar a 500.000 gargantas al unísono que Pedro Sánchez come fruta o que Pedro Sánchez a prisión. Pero es que después de esto, pues una parte de los manifestantes se dirigió en manifestación por la Gran Vía hasta Ferraz. Y después de manifestarse en Ferraz y corear consignas, se dirigieron hacia la autopista A6, hacia el Palacio de la Moncloa. Autopistas, pues en teoría no está bien, pero resulta que es que cortar autopistas hace que se abra un proceso de negociación contigo, que te amnistíen y que te den 15.000 millones de euros, con lo cual pues a lo mejor es el negocio del futuro, ¿no? Habrá que cortar más veces la A6, digo yo. Y cortar la A7 tiene más precio en el monopolio político que cortar la A6 en Madrid, porque cuando se cortaba la A7 en Cataluña era el preludio de lo que iba a ocurrir después, no tenía ningún coste político, ¿no? Yo vuelvo a insistir, esas imágenes, más allá de demostrar lo formidable de la sociedad española, demuestra además la intergeneracionalidad. Allí hay personas mayores, personas jóvenes, estudiantes, niños, divorciados, casados. Hasta el igualitarismo de Irene Montero cedería ante la pluralidad de gente que había en estas manifestaciones. No hay gente agresiva. Lo que hay gente es cabreada. Lo que hay es gente indignada. Por eso es muy importante seguir canalizando, y lo decías muy bien, Luis, la indignación, para no caer en el riesgo de la depresión. Pues hay que ser muy inteligentes ahora en todos los movimientos que hagamos, porque esto puede ser largo. Esto puede ser largo. Y se va a equivocar Sánchez muchas veces, y va a forzar situaciones institucionales lamentables, y va a intentar contraatacar. Esto hay que tener en cuenta que en este país se ha hablado más, en algunos medios de comunicación, del huevo en la cabeza al diputado Herminio que de la bala que atravesó la mandíbula de Alejo Vidal Cuadras. Por cierto, yo estaba en Malta, estaba en La Valeta ese día, y la verdad es que es vecino mío, y la verdad es que no daba crédito. No daba crédito porque por la relación que tengo con él, por la relación que tenemos un conjunto de personas, y porque voy a contar una anécdota que muy poca gente sabe. A mí me ofrecieron presidir Vox cuando Alejo dejó Vox, la presidencia de Vox. No diré quién ni cómo, y dije que no. Yo en aquel momento era subsecretario del Ministerio de Fomento. Entonces hay una especie de relación constante, personal, incluso en pie en pared, cuando se constituye, estuve con él en el momento fundacional. Tú lo sabes, Luis, estuvimos un grupo de gente ahí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si un huevo en la cabeza a alguien, que no se debería tirar, que por cierto, mal está, pero si le despertara la inteligencia a Herminio, a lo mejor sería algo importante, porque es la máxima representación de la astulticia parlamentaria. Con esto, evidentemente, que nadie tire huevos a nadie, menos que le puedan hacer daño a nadie, evidentemente. Si un huevo para el Partido Socialista ha activado ya algunas alertas de reacción contra la derecha, imaginaos que puede pasar en determinados casos. Lo van a hacer, ellos se van a reactivar, seamos inteligentes. Bueno, hay que... No puedo darle la palabra a don Mario porque se nos ha acabado el tiempo para esta tertulia de los Marios. Don Mario Noya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Don Mario Garcés, muchísimas gracias. Próximo día a los Javis, que vengan los Javis. Me dejan una recomendación para los que se quedan hasta muy tarde en Ferraz, pues
han tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos, han terminado cansados y con alguna copa de más. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. No se me vayan, porque aunque hemos acabado la tertulia, ahora después de la pausa publicitaria tenemos nuestras entrevistas del día. La primera con un personaje pues muy conocido de todos aquellos de los espectadores que tengan Twitter, don Borja Montoro. El armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado, le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita, tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.